Hola a todos y a todas. Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Diamante. Déjame decirles que si les gustó el video pueden darle click en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez. Ya hemos regresado de nuevo a Pueblo Hoja Verde y aquí están nuestros compañeros Pokémon. Celding, el cual fue el primer Pokémon inicial que conseguimos cuando nos atacaron los Starly. Bidoof tiene la habilidad de simple y tiene una naturaleza seria, el cual podría ser nuestro asistente MO. Y Carla, nuestra Starly, al fin hemos conseguido atraparla, casi que no dábamos con este Starly. Tiene naturaleza osada, lo cual no me hace gracia porque le disminuye el ataque, pero igual. Vamos a continuar. Ahora vámonos los tres a nuestra casa, nosotros cuatro, los tres Pokémon y yo. Me alegra verte, Jonathan. ¿Estás bien tu equipo Pokémon y tú? Descansa un poco, cielo. No hay nada como el hogar. ¿Qué tienes, Jonathan? ¿El profesor Serval te ha pedido que hagas algo tan importante? Es maravilloso. Deberías hacerlo. Tienes todo mi apoyo. Uy, mira, Jonathan. Tengo algo que te vendrá muy bien. Hemos obtenido un diario. Hemos puesto el diario en el bolsillo objetos clave. Es un diario. En él podrás ir anotando lo que haces cada día. Podrás consultarlo para recordar qué fue lo último que hiciste. Vaya, un viaje lleno de aventuras. Me das mucha envidia. Además, estoy tranquila porque tu Pokémon irá contigo y yo tendré que quedarme aquí. Es broma, Jonathan. No me importa quedarme aquí. Estaré perfectamente. Tú sal al mundo y disfruta de tu aventura. Si tú conoces lugares nuevos y experimentas cosas nuevas, haces feliz a tu madre también. Pero vuelve de vez en cuando. Me encantaría ver los Pokémon que vas capturando. Siento venir así, sin avisar. ¿Está aquí Mido? Ay, no, pues no, no está. Oh, habrá salido ya entonces. No sé qué hacer. El niño iba por ahí gritando algo de una aventura y luego desapareció. Es tan decidido y tan inquieto. Y yo quería que se llevara esto consigo. No te preocupes, Jonathan se lo dará. ¿Verdad, Jonathan? Por supuesto. ¿De verdad harías eso por mí? Entonces ten, Jonathan. Cuando veas a Mido, ¿se lo das? Por supuesto, faltaba más. Hasta luego, Jonathan. Diviértete en tu aventura. Déjame pensar. Conociendo a mi chico, probablemente habrá ido derechito a Ciudad Jubileo. Bueno, ten. Cuando veas a Mido, se lo das. Y listo. Que por cierto, en el episodio anterior, se supone que ha acomodado las modificaciones, pero resulta que me faltó una cosa. Colocar vale. Y listo. Ahí se ve la diferencia. Partida guardada y ahora nos vamos a Pueblo Jubileo, a Ciudad Jubileo, que diga. Antes voy a enseñarles una cosa, que es el diario. Comencé, bueno, después de todo, a todas penas acabo de obtener el diario. ¿Qué esperaba? Ahora, vámonos aquí. Un momentico, antes que nada. Celdin ya ha luchado suficiente, así, pero
Así que esos dos necesitan levelear de vez en cuando. ¿No creen? Vamos a ver si Carla va a debutar en la batalla. Seldin ya ha participado suficiente. Sí, su primera batalla es contra un Bidoof nivel 3. Voy a disminuir su ataque a ver si es simple o no. No, no es simple, es ignorante. Y vamos a atacar con un placaje. Ah, ¿en serio, Carla? ¿Te vas a dejar ganar de un Bidoof? Uy, sí que es bastante defensivo ese Bidoof. Vamos a curarla por prevención. Ese va a ser un combate bastante lento. Bueno, menos mal que no va a usar gruñido porque sería una pérdida de tiempo. Igual el ataque que le causamos, el daño será lo mismo. No es un daño fijo, pero ya entendéis. Uy, mira todo ese dañito. Toca cambiarle para que no caiga. Vamos, señor M.O. Demuéstrame lo que vales. Mister M.O. Toma. Nada como uy, crítico. Bueno, tocará que Seldin termine la batalla. Gastar toda la parte del tiempo combatiendo, imagínate. Se nota que tanto Carla como Mr. M.O. están... Aún le falta mucho. Uy, bueno, nos ganamos poquita experiencia. Después de todo, la compartimos entre los tres. Nos vamos acá. A ver contra quién nos enfrentamos. Ah. Vamos, Carla. Hora del cambio. Seldin, es hora de hacer su trabajo. Arañazo. Bueno, nos causa un poquito de daño el placaje. Mira lo que nos causa a Seldin. Vamos. No, esta vez no le hace un crítico, es Starly. Irónico, ¿no? Cuando yo quería un Starly, la primera le dio el crítico y acabó con Starly. Pero después de todo ya la tengo. Y listo. 8 puntos de experiencia. No es mucho, pero se vale. Vámonos al centro Pokémon para que nos cure. Nuestra primera visita al centro Pokémon. Bueno, no voy a leerles el diálogo porque siempre va a ser los mismos, los de las enfermeras del centro Pokémon. Ahora vamos a ver si... Ahora vámonos a donde está Maya a darnos el tutorial de cómo capturar un Pokémon, cosa que ya lo hemos hecho, pero no me puedo saltar el tutorial.
Y aquí está Maya, hablando del rey de Roma. Mira quién se suma. Anda, Jonathan. Ahora que te veo, me doy cuenta. Aún no te he enseñado cómo se captura un Pokémon. Ya tengo dos. Voy a enseñártelo ahora. Observa lo que hago, ¿vale? Vamos a ver el tutorial de Maya. Bidoof, ya lo atrapé. Va a ser nuestro asistente MO. Al menos con corte y golpe roca. Aquí está. Esa es la primera vez que ven a Turtwig en acción. Placaje. Vamos a usar la Pokébola. Va bolsa, Pokébola. Uy, tiene 20. No pierde su tiempo. Veo que no pierde su tiempo gastando en Pokébolas. Y Bidoof atrapado. Jijiji, ¿has visto qué fácil? La verdad es que es mejor reducir los puntos de salud del rival más de lo que he hecho yo. Es importante reducir los puntos de salud del Pokémon todo lo posible. Y te diré por qué. Un Pokémon sano es muy difícil de capturar. Y otra cosa, también es más fácil capturar Pokémon si lo duermes o algo usando un movimiento. Ahora, Jonathan, para que empieces con buen pie, voy a darte 5 Pokébolas. Y aquí están. En los viajes largos deberás llevar a muchos Pokémon contigo. Es más seguro. Además, te diviertes más. Cuantos más amigos lleves, mejor. Bueno, ahora tengo que irme. Hasta otra. A ver si aquí atrapo un Chins o no. Vamos a ver. Bueno. Otro combate para Carla. Bueno, hora del cambio para que sea un combate bastante rápido. Para que sea rápido. Aún no he visto cuál es el máximo Pokémon del líder de gimnasio. Ah, y mientras lucho, voy a decirles que en esta serie no voy a capturar los Pokémon que ya he entrenado en Pokémon Rojo Fuego y en Pokémon Heart Gold. Y las pociones solamente las voy a... y algunos otros objetos curativos solamente las voy a comprar cuando ya esté en la ciudad correspondiente a los respectivos gimnasios. Celding aumenta el nivel y aprende Ascuas. Interesante, ¿no? Interesante cuanto menos. Y ahora a ver si empiezo a capturar un Chins o no. A ver si me sale Bidoof. Vamos con placaje, aunque me demore mucho. Placaje. Uy. Placaje. Toma. Uy, crítico. Bien hecho, Carla. Uy, casi cae. Bueno, por suerte no es un Nuzlocke, así que... no importa si caen o no. Pero no voy a dejarlo de todos modos. Ningún Pokémon mío va a caer en esta aventura por el momento. Uy.
todavía no han alcanzado suficiente nivel. Y ahora, nuestro primer combate contra un entrenador. Yo soy un entrenador Pokémon, como tú, qué casualidad. Como nos hemos encontrado, habrá que combatir. Y aquí está, primer combate. Contra un entrenador, claro. Richie saca a Starly. Y yo tengo a mi Starly Carla, pero está a poca vida, así que voy a cambiarlo por Celdinch. Celdin. Se avecina una épica batalla. Vamos con Ascuas. A ver si calcinamos ese pájaro. Placaje. Bueno, lo aguantamos. No es diferente de los Starlys que me he enfrentado. Y acabamos con el Starly. Y Carla aumenta al nivel 3. Genial. Ya era hora. Demasiado fuerte, demasiado fuerte. Bueno, me voy al centro Pokémon. Y ahorita vuelvo. Y listo, vamos a ver si atrapo o no. ¡Sí! ¡Un Chins! Si es si tiene intimidación, mejor. Si no. ¡Sí! ¡Eso es! ¡Le dimos en el blanco! Vamos, Carla, hazle un placaje. Yo sé que Carla no le va a hacerle críticos como otros. Placaje. Chins usa placaje también. Placaje para Chins. Y vamos a atrapar a Chins. Uy, mira cómo me dejó a Carla. Cómo dejó a Carla. Atrapamos a Chins. A ver. ¡Listo! ¡Chins al equipo! Y listo. Aquí está Chins, el Pokémon Flash. Ya sé qué mote le voy a poner. Así es. La garbicetena de esta serie será un Chins. Y sí, sé. Es un Pokémon que evoluciona también. Aún está en su fase de evolución. Ahora vámonos. Uy, me di tantas vueltas con un trompo. Y mira lo que pasa. Uy, un Starly salvaje. Carla. Temo que no estás en condiciones de combatir. Voy a colocar a Celdin. Ascuas. Uy, casi. Bueno, Ascuas es especial, pero como le queda nada de caer, entonces le hago un arañazo. Uy, si este lugar se ha infestado de Pokémon salvajes. Uy, otra vez. Sí que me están consumiendo varios minutos. Uy. Hmm.
Vamos, placaje. Digo, lanza. Ascuas. Listo, Ascuas. Y sí, mi equipo con Pokémon debe estar. No debe pasarse del nivel del máximo Pokémon del Pokémon más fuerte del líder de gimnasio. Listo. Ya estamos acá. Y nos enfrentaremos a aquella entrenadora. Pero en el próximo capítulo, porque lo vamos a dejar por hoy. Y eso es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle click al botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que es uno de mis videos, suscríbete a su video todos los días de acuerdo al horario de mi canal. Y tampoco se les olviden de activar la campanita. Antes de despedirme, voy a enviarles saludos a Mati1309, Gardi Sietena, Carla Velázquez, Matsuyun Gamer, Starter19 y Miguel Ángel Gamer Clásico. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. Hasta luego. We'll be right back.